Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy traemos un tema dedicado que todos, absolutamente todos los empleados públicos tienen que conocer, pero además la población dominicana tiene que suceder qué están haciendo en algunas instituciones. Miren, cada cierto tiempo se hace un pago extraordinario. Estamos hablando de una regalía número 14, un sueldo número 14. Resulta que el MAP, que es la institución que se encarga de regir todas las instituciones públicas, autorizó el pago a unas 78 instituciones públicas del pago 14. Algunos de estos empleados de esas instituciones están denunciando que, a pesar de que en el listado de esas instituciones que se le autorizó el pago y que se le desembolsó el dinero para pagar a sus empleados la regalía número 14, estos empleados no recibieron un solo centavo. Incluso hay un comentario que nosotros le vamos a leer de manera anónima. Qué bueno que ustedes conozcan. Porque yo digo que todos los empleados públicos tienen que saber. Por acá tenemos un listado que les vamos a mostrar en breve de esas 78 instituciones. Y si usted trabaja en una institución de esa y no le hicieron ese pago número 14, que no es la regalía para cuál, no es el doble sueldo, señores, no es ese. Es un pago número 14, comprende. La regalía Pascual es un pago número 3 y estamos hablando de pago 14, señores, que se hizo a principio de enero, valga la redundancia. Entonces, ahí entran algunas personas pensionadas también que trabajaron en esas instituciones y están pensionados por esas instituciones que también tienen que recibir ese pago. Antes de continuar con el tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dale me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. ¿Por qué yo traigo este tema acá? Bueno, lo primero es que si ese dinero se autorizó para pagar, señores, porque se están robando todo, se están robando las ayudas sociales y también se están robando el dinero de los empleados. Si se autorizó pagarle a esos empleados, ¿por qué no se lo pagan? Si el dinero se desembolsó para pagarle ese dinero a los empleados, ¿por qué? Que es una especie de bono. ¿Por qué no se lo pagan? Pero tenemos un comentario que usted tiene que conocer, porque hay una situación que está pasando en la ONSA, específicamente hasta el momento está sucediendo en la ONSA, señores. Y quiero que los demás empleados de la ONSA, quiero que sepan que su identidad será protegida. No voy a mencionar su nombre porque están cancelando personas de la ONSA, si tratan este tema, para que sepan, ya cancelaron algunas personas porque reclamaron su dinero. Es de manera dictatorial que se están manejando. Y no es así. No es así. Entonces, por acá tenemos, está muy pequeño, yo se lo voy a leer. Yo se lo voy a leer. Esto es de una empleada de la ONSA. Oigan, oigan esto lo que dice un empleado de la ONSA. Dice: buenas, disculpe la hora, es que trabajo y ahora es que llego. Eso fue anoche, señores.
Dice Santo, la onza no entregó el sueldo 14, más alegó que lo había entregado en el mes de abril, en día 13. Oigan, señores, eso se hace, ese pago se hace de manera anual. No lo entregó ahora porque alega que lo entregó en abril, el día 13, y eso es completamente mentira, dice. Siendo eso mentira, y porque varios conductores y cajeros se quedaron en su casa el día 30 del mes, o sea, el mes de diciembre, el día 30 del mes de diciembre, del mes 12 del 2022, mira donde dice, lo desvincularon, o sea, lo cancelaron. Porque ellos no fueron, algunos conductores de la onza, oigan bien, porque no fueron a trabajar. Porque no fueron a trabajar. El día 30 los cancelaron. Eso es un Trujillo. Es un Trujillo que está ahí, señores, en la onza. Siendo esas cancelaciones injustas, ya que los directivos de la onza sabían que ese documento fue emitido el 28 del mes 12 del 2022 y en fecha que ellos alegan que habían pagado el salario 14, siendo falso, alega que lo pagaron ya, siendo falso, señores. Pero es que no me pueden decir a mí que en abril van a pagar un salario 14. En abril, señores. Se supone si es 14, no puede ser en abril. Porque el 14, el salario 14, es el último pago que se hace si es que lo van a pagar. Ahora bien, dice, no pagaron, dice, lo pagaron. Y a todo aquel que denuncie, no lo pagaron. Y a todo aquel que denuncie eso o diga algo sobre la cancelación, o sea, que a todo el que trate ese tema, hable del tema, cualquier empleado será desvinculado, o sea, cancelado de manera automática, valga la redundancia. Señores, nosotros hacemos un llamado principalmente al director, que lo tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos por acá que el director general de presupuesto, hacemos un llamado a José Rijo Prevot, que y su despacho, que maneja la Dirección General de Presupuesto, que trate de ver cómo se solucionan esos problemas. También hacemos un llamado al Ministerio Administrativo Público, que vamos a ver el nombre, que lo dice por acá. Que es Catalino Carrera Iciano. Ah, ese es el Contralor General. Tienen que hacer algo con esas instituciones. Ese es el listado, lo que le estamos mostrando por ahí. Ese es el listado. Quiero que sepa que el listado estará en la descripción del video. Miren, son 78. Son 78 instituciones. Como la pueden ver ahí, la última. 78 instituciones que le autorizaron el pago
del sueldo 14 a sus empleados. Y si vemos por acá, la onza es la número 63. Y el problema en estos momentos se está presentando en la onza. Se está presentando en la onza. Yo por eso quiero dejar el listado en la descripción de este video para que todos los empleados vean todas las instituciones, ¿verdad? Que le autorizaron ese pago. Por si su institución está ahí y no ha recibido ese pago, pues que lo reclamen. Que lo reclamen con altura. ¿Me entiendes? Porque es posible que se estén cogiendo, que se quieran coger ese dinero que es de los empleados, señores. Pero eso es increíble lo que está pasando en este país. Es acabando con todo lo que están. ¿Quieren todo, señores? ¿Es todo? ¡Oh! ¿Pero cómo puede ser posible? Por eso es que el PRM no repite. Nunca ha repetido ni va a repetir el blanco, como dicen. ¿Por qué? Porque le hacen daño a su misma gente. El PRM se hace daño entre ellos mismos. Si ese porque los empleados son del PRM, no son del PLD ni de la Fuerza del Pueblo. Y si ese dinero es para esos empleados, ¿por qué no se lo dan? Y lo cancelan, señores. Oigan lo que dice ahí. Ese mensaje, toda esa información que a mí me acabaron de pasar, fueron empleados. Pero ellos son muchos. Pero ellos dicen que su nombre, eso fue de manera anónima. Me dijeron, anónimo santo. Porque nos cancelan. Si saben que algunos de ellos están tratando de llevar estas informaciones a los medios, lo cancelan. Nosotros queremos que los medios de comunicación se hagan eco de tal situación. Yo, por mi parte, trataré de comunicarme con las personas que yo pueda para llevar este caso, señores, a otros medios digitales, porque la mayoría de la televisión dominicana, tienen que saber que la mayoría de los canales, si usted ve, yo no veo televisión prácticamente, a veces cuando yo voy donde mi mamá, porque mi mamá sí ve televisión, es que veo algunos anuncios y me doy cuenta que los canales televisivos de este país están comprados todo. Eso es publicidad del gobierno. Publicidad del gobierno. Entonces, como es tanta publicidad del gobierno, los canales de televisión no quieren decir nada malo de las cosas que pasan, que están pasando, que afectan a la población y a los más necesitados. Así que ya ustedes saben, este listado estará en la descripción del video para que usted lo vea y lo descargue y que pueda ver las instituciones. Es la onza, señores. Es la onza que no quiere pagar el dinero. Para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.